Buenas a todos, soy Negrandalf y tú, ¿no? Y estamos en un nuevo vídeo, pero hoy no vengo a hacer ningún videojuego, no vengo a hacer nada de humor. Hoy vengo a hablar de un tema muy serio, es un vídeo que se ha hecho muy viral estos días, supongo que lo habréis visto, es este que os voy a poner a continuación. Coge toda la pasta posible y darnos por el culo a los españoles, ¿eh? ¿A que sí? Y así bien España, que sí, ¡Ole! Claro, hombre, claro. 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Libres de impuestos, Libres de impuestos. A la muchacha, Viva España, Y viva el Pedro Sánchez, Y la mujer que ahora se ha hecho la presidenta de África. Dentro de poco os llama a todos y os pone en la puerta para que os la folléis también. ¡Claro, hombre! Porque yo español y mucha razón. Mira, limpito para ti. Y yo de aquí la mitad, Yo español. Y encima pago impuestos para ti. ¡Viva España! Bueno, chicos, ese señor, por llamarlo de alguna manera, se llama Juan Peiró. Fue mi jefe cuando yo trabajé en un restaurante en la playa, en el mismo en el que están hechas las grabaciones. En esa época yo ya no estaba trabajando. Y os voy a contar mi historia de todo lo que viví yo y cómo es esa persona, por llamarlo persona de alguna manera. Hace como 3 años estaba buscando trabajo y un amigo mío estaba trabajando en el restaurante, en uno de los restaurantes de este señor, exactamente en el de enfrente, ¿no? Y le di mi currículum, él lo llevó y me llamaron para hacer una prueba y yo, pues, perfecto, yo fui allí, hice la prueba, todo bien, al día siguiente me dijeron que me iban a dar de alta, o sea, todo muy bien. Total, que mi amigo ya me contó las condiciones con las que iba a trabajar, que era 8 horas, se podía prolongar y me pagaban 800 euros. Yo, claro, no tenía nada, pues lo cogí. Obviamente es un trabajo, 800 euros me venía muy bien y cogí el trabajo. Justo cuando iba a entrar, mi amigo tuvo un accidente que se cortó un tendón del dedo, ¿vale? Entonces se cogió una baja. Durante esa baja, a él lo despidieron, improcedentemente, por supuesto. Entonces él cogió y denunció, yo seguí trabajando. Yo no dije, bueno, han despedido a mi amigo, me voy. No, seguí trabajando. A él lo despidieron, fueron a juicio, no llegó a entrar al juicio porque pactaron un dinero antes de entrar al juicio. Total, que él solucionó, su papeleta la solucionó. Yo estuve trabajando un verano entero, con un horario muy bueno, de 2 de la tarde a 2 de la mañana, a veces hasta las 3 o hasta las 4, mientras quedara gente en el paseo marítimo de Valencia, había que estar abiertos. Da igual, aunque no hubiera ni un cliente. Él se ponía ahí en la mesa, a mirarnos, a que trabajáramos. Luego llegó el día de la primera nómina y a mí me sacó una nómina de 1.600 euros y yo, claro, yo flipando. Yo dije, deme. Y yo iba a cobrar 800, me dijo, no, es que esto funciona así. Es que la nómina es de 1.600, pero yo que estoy pagando tu seguridad social, estoy pagando no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo me hacía falta el dinero, me callé, perfecto. Aparte, yo trabajaba 6 días a la semana, todos los días de 2 de la tarde a 3 de la mañana. Teníamos media hora para comer y aún nos metían prisa cuando comíamos. Rápido que hay gente bajo. Y imaginaros un restaurante de la playa como es de ajetreado, que es que no paras. Total, que llega el primer mes y nos dicen, no, es que como acaba de empezar el verano, aún no hay dinero, entonces tenéis que esperar un poco a que hagamos más dinero. Y yo, claro, yo flipando, digo, es que hay mucha gente, es imposible que no haya dinero. Habían días que hacíamos cajas de 10.000, 11.000, 12.000 euros y no había dinero para pagar a los empleados. Digo, me suena raro, pero bueno, continué trabajando, yo quería dinero. Por lo tanto, continué trabajando. Pasó todo el verano y llegamos a invierno. En invierno nos hacían entrar a las 9 de la mañana y salir a las 6 de la tarde. Que bueno, dentro de lo que cabe no es tan mal el horario, pero aún así aguanté, siempre pagando tarde, siempre pagando mal, porque teniendo una nómina tan alta, al final Hacienda te va a pegar un palo. Por cierto, me quitaban el 2%, creo que era,
de lo que me retenían, y fui a hablar con la chica que llevaba los números y le dije, por favor, yo quiero quitarme lo máximo posible, como me van a pagar 800 igual, quiero que me quiten lo máximo posible. Así que me quitaban lo máximo posible, al final no me tocó pagar este año. Seguí trabajando en invierno, durante todo el invierno, con mis 30 días de vacaciones al año, lógicamente, que cogí 15 y luego otros 15, creo recordar. Y al verano siguiente, un amigo mío iba a venir de Brasil a España, porque él estaba en España, se fue a Brasil por unos motivos y volvió a España, que, bueno... Y yo le dije, vente, que yo te consigo trabajo, no te preocupes. Él vino a la playa, entró directamente a mi restaurante, porque yo llevé su currículum, le dije, este chico vale para trabajar, él había sido camarero antes, así que no hay problema. Total, que durante ese verano, a él le diagnosticaron un tumor en un testículo, entonces tuvieron que operarle. ¿Cuál fue la reacción del jefe? Despídelo. Lo despidieron, improcedentemente otra vez. Pero bueno, no denunció, porque dijo que siempre le dejaban las puertas abiertas, y por si necesitaba dinero, es un trabajo que lo tenía ya. Total, que él no denunció, yo seguí trabajando en el restaurante igual. Y al verano siguiente, antes de empezar el verano, entró otra vez mi compañero, el que operaron del testículo, ¿vale? Lo trajeron otra vez al restaurante, él volvió y, bueno, así con las mismas nóminas siempre. Por lo tanto, él había vuelto, estábamos los dos juntos, nos independizamos los dos, nos pagaban 2 meses atrasados o 3, cuando ya nos quejábamos, teníamos que hacer huelgas, un sábado a mediodía nos sentábamos, porque es que si no, la gente es que no sabe protestar, la gente va allí y como necesita el dinero, pues está trabajando y necesita trabajar y necesita el dinero y tiene miedo a que le despidan, entonces no hacen nada. Nosotros nos sentábamos, esperábamos a que entraran en razón y que nos pagaran, porque era nuestro dinero y teníamos que pagar el alquiler. Total, que yo me fui a otra empresa y él se quedó en esa empresa. Siempre, siempre, siempre se ha pagado muy mal, siempre han defraudado porque nuestras nóminas son muy altas y nos pagan muy poco. Y aparte, esa persona siempre está... Cada vez que venía al restaurante, ese señor, que ya me he ido un poco por las ramas sin hablar de él, venía con un hombre, un marroquí, que le llamaba moro de mierda siempre, porque ese hombre es muy racista. Y ese hombre creo que dormía en un almacén y cobraba 50 euros a la semana. Y ese hombre iba con la furgoneta de un lado para otro, le hacía sus recados, arreglaba lo que se rompiera del restaurante, lo tenía como un esclavo, prácticamente como un esclavo. Y el hombre dormía en un almacén lleno de botellas y de un almacén que tiene él. Él tiene varios restaurantes, aparte de los dos de la playa, San Patricio y Casa Zaragoza, él tiene tiene varios restaurantes más por el centro. Un sushi creo que tiene ahora, la gintonería era suya, y bueno... al final, a nosotros siempre ha venido con un trato amenazante, siempre diciendo... nosotros nos reímos un poco, ¿vale? Entre todos nuestros amigos éramos los tres, el que se cortó el tendón, el del huevo operado, voy a decirlo así para que lo entendáis, y yo. Entonces, él siempre venía y decía, nosotros nos reíamos de él y decíamos, es que vosotros lo que queréis es trabajar y cobrar, y las dos cosas no puede ser, yo estoy dando trabajo, no pretendáis cobrar también, porque él hablaba así con ese acento tan... Siempre era muy prepotente, siempre llegaba y golpeaba la mesa, venía fumando puros, y la gente dentro del restaurante mirándolo raro, porque siempre iba fumando ese hombre. Y siempre gritando, con malos modales, no le importaba nada. O sea, él, claro, él llegaba, cogía su dinero y se iba, no le importa nada. Eso sí, llegaba a cenar, cenaba y no pagaba. Bueno, es su restaurante, eso ahí lo entiendo, pero bueno, el trato con las personas nunca ha sido su fuerte. Y ya está, solo quería decir eso, simplemente las irregularidades, que nunca respetó los horarios, nunca respetó el convenio de los trabajadores, y ese hombre se merecería que alguien lo investigara bien de cerca, porque es que está haciendo las cosas muy mal y está saliendo impune de todo esto. Con esto quiero pedir que difundáis este vídeo, porque que todo el mundo sepa que ese hombre no es un camarero, ese hombre es un jefe y lleva muchos restaurantes y todos los lleva de la misma manera. Entonces, al final, la gente que por necesidad tiene que ir a trabajar ahí... Yo he visto cocineros que llevaban 4 meses sin cobrar. Y los pobres comían en el restaurante para llevarse algo a la boca, porque llegaban a su casa y no tenían comida. Y tienen mujeres, tienen hijos... Esa gente... Es que no puede vivir así. Yo no tengo ninguna responsabilidad, no tengo ninguna familia que mantener, pero ellos sí. Y con ese trato... Hay otros restaurantes que lo hacen mucho mejor. Y la gente aguanta, porque necesita el trabajo y necesita el dinero. Y ya está, no me quiero enrollar más, no quiero que este vídeo sea muy largo. Simplemente eso, quería decir que, pues la verdad, mi experiencia. Yo he estado trabajando 2 años y medio allí
y han sido de los peores de mi vida. Yo he llegado a estresarme, he llegado a marearme, yo me tenía que subir a la parte de arriba porque es que llegaba un momento de saturación. De todas formas, las condiciones de trabajo allí son malísimas. Nunca había producto suficiente, nunca había bebida suficiente, se acababa la cerveza, se acababa el agua, se acababa la comida, las patatas bravas se acababan en un restaurante de la playa. Pero bueno, ese hombre lo que le interesaba era eso, llegar, coger su dinerito, se iba y a tomar por saco. Le da igual la gente, él solo mira por sí mismo. Entonces yo creo que se merece un castigo este hombre, se merece que nadie vaya a sus restaurantes, que se arruine, porque es que este hombre no merece otra cosa, no merece otra cosa. Ha faltado el respeto a tanta gente y ha tratado mal a tanta mucha otra, que ya está, chicos, lo dejo en vuestras manos. Pido mucho apoyo para este vídeo y si puede llegar a la máxima gente posible, mejor. Un saludito, chicos, y adiós. Soy Negrandalf.